días. Ánimo. Ánimo, aunque estamos tristes porque tenemos una mala noticia. Falleció nuestra hermana, compañera, Rosalinda López Hernández. Ella trabajó aquí con nosotros. Venía luchando desde hace muchos años en Tabasco, pareja, compañera del gobernador Rutilio Escandón, hermana de Adán Augusto López Hernández y ganó el domingo la senaduría en Tabasco. Ganó con mucho margen, con mucha ventaja, porque ella, su familia son gentes muy queridos en Tabasco. Que descanse en paz. Rosalinda. Pues así iniciamos la mañanera de hoy. Vamos a continuar informando sobre el avance del programa de salud pública, el IMSS-Bienestar. Y tenemos comunicación con gobernadoras, con gobernadores de estados del centro del país. Ayer nos comunicamos por este medio con gobernadoras, gobernadores del sureste. Hoy lo vamos a hacer con las autoridades del centro del país y mañana con gobernadoras, gobernadores del norte, que ya están entregando los fondos a los comités de salud para tener en buen estado los centros de salud, las unidades médicas, y seguimos trabajando para reunir los médicos, que no falten los medicamentos, terminar los hospitales, que podamos dejar un sistema de salud pública como lo merece nuestro pueblo, sobre todo los que no tienen seguridad social, que es la mitad de los mexicanos. Este es un sistema de salud pública universal, es para todos y gratuito. No se reduce a un cuadro básico de medicamentos, son todos los medicamentos que requiera un paciente, todos los estudios, todas las intervenciones. Ya en los hospitales de tercer nivel, en los institutos de cardiología, cancerología y otros institutos en la Ciudad de México, ya toda la atención es gratuita. Y así va a ser en los 11,000 centros de salud del país, del IMSS-Bienestar, y en los más de 600 hospitales
En esto vamos avanzando y le damos la palabra al doctor Alcocer, luego Zoe va a informarnos, vamos a escuchar a las gobernadoras, a los gobernadores, y al final vamos a hacer un informe, se va a dar un informe sobre los resultados del PREP que se cerró ayer y van a decir, ¿y por qué? En la mañanera se da a conocer el resultado del PREP. Bueno, porque necesitamos informar, garantizar el derecho a la información, que es una de las cosas que se tienen que revisar hacia adelante. Los medios de información, aunque parezca contradictorio, paradójico, no informan. Hace falta información. Y mucha gente ve la mañanera no porque simpatice con nosotros o porque sea muy militante de la transformación, sino sencillamente porque aquí se dan a conocer cosas que no se difunden en otros medios. Solo por eso, o porque se difunden de manera parcial, son noticias de un minuto. Entonces, si la gente ve las mañaneras para enterarse de muchas cosas, ¿en qué medio dan a conocer el precio de los alimentos, el precio del gas, el precio de las gasolinas? ¿Qué eso no es noticia? ¿No le importa eso a la gente? Si es la economía familiar, la economía popular, pero no hay nada. Los conductores de noticias más afamados, los que ganan más dinero, muchísimo dinero. Hay 10 conductores que ganan en promedio 30 veces más que lo que gana el presidente. Y no es que yo esté de celoso, envidioso, porque yo me atengo a lo que decía San Francisco. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Pero esas 10 figuras del periodismo, y esto aplica para cualquier país del mundo, que ganan en promedio 3 millones, 4 millones al mes, informan de lo que a la gente le importa. No, esos están ahí para cumplir otra función,
para proteger intereses creados. Para tratar de influir y formar la llamada opinión general o la opinión pública y manipular y actuar como guardianes de los potentados. Esa es su función, por eso les pagan muchísimo. Entonces, esa es la explicación del por qué se informa en las mañaneras. No estemos pensando que si se tienen programas de radio de la cadena Fórmula o los programas de Televisa o de Azteca o de Imagen, ya, los de Chihuahua saben sobre las elecciones en Chihuahua, pues no, mucho menos el de Yucatán sabe lo que pasó en Chihuahua. ¿Tiene una idea general? Pero en el mismo estado. ¿Quién ganó? No se sabe. ¿Ustedes creen que los mexicanos, hago la pregunta a todos, saben que ganó Morena en Nuevo León la senaduría? Y que, con todo respeto y mi afecto, quedó en tercer lugar Luis Donaldo Colosio. En tercer lugar. ¿De Nuevo León? ¿Cuántos lo saben? Y está el PREP, porque no es que se oculte la información, el PREP es eso, es dar los resultados. ¿Pero cuántos consultan el PREP? ¿Y por qué es importante la información? Porque un pueblo informado es un pueblo consciente, un pueblo politizado, responsable. ¿En qué se apoyan los manipuladores? En la desinformación. ¿Por qué surgen los rumores? Por falta de información. Por eso es importante este ejercicio, este diálogo circular, para estar informando, informando, informando. Antes se decía, la información es poder.
Es distinta la información a la orientación, a la concientización. Es distinto. Lo mejor, si se habla de informar, orientar, concientizar, en una democracia, es informar, no orientar, no concientizar, informar. Y ya con la información, el ciudadano libre decide. Pero se requiere garantizar el derecho a la información. Vamos con doctora Alcosa. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. En seguimiento al programa tan importante que desde ayer empezamos de la clínica Es Nuestra, hoy se continuará con la comunicación de 8 gobernadores y gobernadoras de Ciudad de México, de Colima, del Estado de México, de Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Tlaxcala. Esto lo va a coordinar el maestro Zoé Robledo. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, presidente, secretarias, secretarios, secretarias, secretario a todas y a todos. Hoy nos vamos a conectar con 8 estados, como se ha señalado, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y también 2 estados del Pacífico, 2 de los que primero entraron a IMSS Bienestar, que son Colima y Nayarit. Ya están los enlaces con los gobernadores, gobernadoras, el jefe de gobierno, también con los secretarios y secretarias de salud, los coordinadores estatales, los integrantes de la Comisión Presidencial y, lo más importante, los integrantes de los comités. Entonces, empezamos con la Ciudad de México hasta el Centro de Salud T3 de José María Rodríguez, allá en la Alcaldía Cuauhtémoc, con el jefe de gobierno Martí Batres, está el comisionado presidencial, la doctora Célida Duque Molina, el coordinador de IMSS Bienestar, José Ábalos Bracho, y la secretaria de Salud, Olivia López Arellano, además de Stephanie Correa, de la Secretaría de Bienestar. Adelante, por favor, Martí. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, doctor Jorge Alcocer, maestro Zoé Robledo. Aquí estamos, en efecto, con todo el equipo de salud y de bienestar. Estamos en el Centro de Salud José María Rodríguez. Está ubicado en la colonia Asturias de la Alcaldía Cuauhtémoc. Aquí está la comunidad. Y también está el comité que fue elegido en estas asambleas donde se presentaron usuarios, voluntarios, vecinas, vecinos, con la finalidad de conformar y darle vida al programa La Clínica Es Nuestra. Se eligió así una presidencia, una secretaría técnica, una tesorería, 5 vocalías y un aval ciudadano. En la Ciudad de México se instalaron así 212 comités, 71 en centros de salud de un consultorio que están recibiendo 400 mil pesos en promedio, 14 de 2 consultorios que reciben en promedio 600 mil pesos, 47 en centros de salud que tienen de 3 a 5 consultorios que reciben en promedio 800 mil pesos. Y también 79 en centros de 6 consultorios o más que reciben 1 millón de pesos. Hay un centro de salud con servicios ampliados, que recibirá 1,200,000 pesos. A estos comités se les está entregando aquí en la Ciudad de México un total de 154 millones de pesos para infraestructura, equipo médico y mobiliario. Esto lo va a decidir precisamente la comunidad a través de estos comités.
Con el programa La Clínica es Nuestra, se fortalece una visión participativa y un proceso de apropiación comunitaria de los centros de salud. La gente participa y hace suya la clínica, el centro de salud. Así se afirma también la confianza del gobierno en la gente. Se establece además un presupuesto anual garantizado para el mejoramiento de los centros de salud, así como el gobierno federal tiene su presupuesto, el gobierno de la ciudad tiene su presupuesto, la alcaldía tiene su presupuesto, pues el centro de salud tiene su presupuesto garantizado para su mejoramiento. Se va a lograr así también una gran precisión para atender las necesidades de los centros de salud, porque cada centro de salud se desgasta de forma diferente. A algunos les falta mobiliario, otros les falta renovar plafones, otros les falta equipo médico o mejorar la infraestructura en general, pero es la comunidad la que se da cuenta qué es lo que falta en cada centro de salud y a través de este programa ubica perfectamente bien qué hace falta e invierte los recursos públicos que va a recibir en lo que haga falta aquí, en lo que se decida. Finalmente diría que no hay que olvidar que La Clínica es Nuestra forma parte de una política de salud mucho más amplia, por medio de la cual se han recuperado y construido muchos hospitales en el país y en la Ciudad de México. Se ha recuperado la gratuidad de los servicios públicos de salud que se había perdido con el programa del Seguro Popular porque se cobraba, había copagos de los usuarios, de los beneficiarios. Se consolida así también la idea de que los usuarios son derechohabientes. Se consolida el objetivo de darle atención universal, es decir, a todas las personas sin excepción. Todas las personas que no tienen seguridad social laboral son derechohabientes de los centros de salud. Todo esto es el IMSS-Bienestar. Y se observa así que la salud es un derecho. En este caso, vamos a proceder a entregar el recurso que corresponde a este comité de La Clínica es Nuestra del Centro de Salud José María Rodríguez a la ciudadana Laura Elena Osornio Carrillo, que es la tesorera del comité de La Clínica es Nuestra. Son mujeres las tesoreras de estos comités. Le vamos a entregar en este momento 774,979 pesos para las mejoras de este Centro de Salud José María Rodríguez. Muy buenos días, señor presidente, y muchas felicitaciones por este gran programa y este gran paso. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias al jefe de gobierno y a todos los integrantes del comité de La Clínica es Nuestra. También comentar que el día de hoy empiezan las entregas de las credenciales de los usuarios de IMSS-Bienestar, en el caso de la Ciudad de México, 430,000 credenciales. Muchas gracias al jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama y vamos ahora al Estado de México, al CEAPS de San Mateo Atenco, con la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del estado, la maestra Berta Alcalde, integrante de la Comisión Presidencial en el Estado de México, también la doctora Guadalupe Guerrero de IMSS-Bienestar, la doctora Macarena Montoya, secretaria de Salud, y Axayácatl Ramírez de Programas de Bienestar, y desde luego los integrantes de los comités de La Clínica es Nuestra del Estado de México. Adelante, maestra Delfina, la escuchamos. Sí, gracias. Buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a todos sus integrantes del gabinete que lo acompañan, a los medios de comunicación. Antes de iniciar, quiero enviar mis más sentidas condolencias ante la pérdida lamentable de la compañera Rosalinda, a su familia y amigos, de verdad, mi más sentido pésame. Nos encontramos en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud, efectivamente San Mateo Atenco, y quiero agradecer al personal médico y enfermerías que nos recibieron. También contamos con la grata presencia de la representante de la Comisión Presidencial
para la implementación de la federalización de los servicios de salud, Berta María, alcalde Luján, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que nos ha llevado de la mano, nos ha apoyado muchísimo en este proceso y lo agradezco, así como la secretaria de Salud en el Estado de México, la doctora Macarena Montoya Olvera, a la tesorera del Comité de la Clínica Es Nuestra, a la señora Ana Mireya Moreno Cruz, muchas gracias, al coordinador, a la coordinadora estatal del INS Bienestar, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, al presidente del Comité de la Clínica Es Nuestra, el señor Román Joaquín Loperena Álvarez, que lo veo muy contento y muy participativo, a la compañera enfermera de la Clínica Es Nuestra, Saraí Tudela Rebollar, muchas gracias, al delegado del Programa Estatal para el Bienestar, a Sayaka Emiliano Ramírez Chávez, muchísimas gracias. Y de manera muy especial quiero agradecer al doctor Juan Miguel Jesús Miguel Mejía Gutiérrez, director de la clínica, que también nos honra con su presencia. Esta mañana es una ocasión muy especial para el Estado de México, ya que iniciamos con la entrega de apoyos a comités de salud del programa de la clínica Es Nuestra en nuestra entidad. Quiero informarle, señor presidente, que en el Estado de México se instalaron 1,074 comités de salud y bienestar. Esto fue posible gracias al trabajo coordinado entre los distintos ámbitos de gobierno, pues como dice usted, la transformación la tenemos que hacer entre todas y todos desde abajo. Y por ello mi reconocimiento aquí a nuestros compañeros ciudadanos que de verdad han hecho suyo este programa como todos los apoyos y programas que se han realizado en este gobierno. Por ello, insisto, agradezco al personal que participó en la conformación e integración de estos comités. Asimismo, también le informo que los beneficiarios serán de la siguiente manera: 501 centros de salud que cuentan con un consultorio y que recibirán 400,000 pesos. 288 centros de salud que cuentan con dos consultorios y que serán beneficiados con 600,000 pesos. 122 centros de salud de 3 a 5 consultorios que recibirán 800,000 pesos. 88 centros de salud con un total de 6 consultorios o más y que serán beneficiados con 1,000,000 de pesos, así como 75 centros de salud con servicios ampliados que recibirán 1,200,000 pesos cada uno. Por lo tanto, se está entregando de manera directa y transparente, como usted lo ha instruido, un total de 648,800,000 pesos para infraestructura, equipo médico o mobiliario, según de acuerdo a las necesidades de cada centro de salud. Y de esta manera, mejorar sus condiciones y contribuir a incrementar la calidad en la atención del servicio médico que brindan. En el Estado de México, estamos trabajando para poner al alcance de las y los mexiquenses un sistema de salud más fortalecido, con acciones y trabajo conjunto y en equipo para garantizar el derecho del pueblo a lo que usted tanto anhela, que es la salud, y de manera muy especial para nuestros grupos vulnerables, pues no olvidamos que el compromiso que hacemos con la gente se debe concretar en acciones reales. Finalmente, quiero agradecer a nombre de los mexiquenses a todos los que han hecho posible, en especial a usted, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo, así como a sus equipos de trabajo, para que el programa La Clínica Es Nuestra sea una realidad. Por ello, les refrendo mi compromiso en esta noble tarea y les quiero expresar que los mexiquenses estamos muy contentos porque además de ser visibilizados, nuestra gente más necesitada, también nos ha permitido fortalecer el trabajo en comunidad, el trabajo en equipo, la participación de nuestros mexiquenses y con ello sabemos que juntos podemos lograr muchos beneficios para el logro de nuestra gente más necesitada. Por ello, señor presidente, quedo a sus órdenes y estamos muy agradecidos. Si nos permite, vamos a enviarle un fuerte aplauso a usted y a todo ese equipo que ha hecho posible este beneficio para todos nuestros mexiquenses. Muchas gracias, señor presidente. Y vamos a proceder a entregar lo que es la tarjeta de beneficio a la compañera Mireya.
Muchas gracias, maestra Delfina. Y a nuestro presidente, el señor Román. Gracias. Muchas gracias y saludos a la tesorera, al presidente también del comité. Muchas gracias. Y nos vamos a Morelos, donde está ya el gobernador Cuauhtémoc Blanco, acompañado del comisionado presidencial, el doctor Marcos Cantero, además del el coordinador de IMSS Bienestar, el doctor Marco Cantú, el secretario de Salud, la secretaria María Millán y José López Rodríguez de Bienestar. Adelante, por favor, gobernador Cuauhtémoc Blanco, allá en el Centro de Salud de Emiliano Zapata. Muy buenos días, señor presidente. Los saludo cordialmente a usted, a las autoridades aquí presentes. A nombre de todos los morelenses, reitero nuestro agradecimiento y agradecemos su cercanía y apoyo hacia el pueblo de Morelos durante toda su gestión. Estamos orgullosos por haber sido elegidos como uno de los estados piloto del bienestar. Hemos avanzado mucho en esta iniciativa que garantiza el derecho a los servicios de salud a toda la población. Hoy celebramos la entrega de las tarjetas La Clínica es Nuestra. Este programa busca mejorar las condiciones, la infraestructura y el equipamiento en el primer nivel de atención. La distribución de estos recursos que hoy llegan a Morelos serán 85 del centro de salud de un consultorio que reciben 400 mil pesos. En 62 de dos consultorios reciben 600 mil pesos. 38 centros de salud de 3 a 5 consultorios 800 mil pesos y 19 de 6 consultorios, más de un millón de pesos. En total son 120 millones de pesos, señor presidente. Todos estos recursos para invertirse en infraestructura, equipo médico y mobiliario para las unidades. Y hoy, señor presidente, le quiero agradecer por todo el apoyo que nos ha brindado aquí en Morelos y le vamos a entregar hoy a la señora Miriana Rincón Salinas, la tesorera del Comité de Salud del Bienestar de la Clínica es Nuestra del Centro de Salud de Emiliano Zapata. Se la hago entrega y muchísimas gracias, señor presidente, por todo el apoyo que ha brindado aquí a Morelos. Muchas gracias, gobernador, a todo el equipo y a los integrantes del comité. También mencionar, empiezan a entregar las credenciales de los usuarios allá en Morelos, 104 mil credenciales que se empiezan a entregar el día de hoy. Y nos vamos a Puebla, allá al Centro de Salud de San Andrés, en Cholula, donde está ya el gobernador Sergio Salomón Céspedes, acompañado del doctor Manuel Cervantes Ocampo, de la Comisión Presidencial, el coordinador estatal Jerónimo Lara, de IMSS Bienestar Puebla, además de la secretaria de Salud, Celi Soria Córdoba, y Vida Vargas, de los programas de bienestar, allá con los integrantes del comité. Adelante, gobernador Sergio Salomón. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, lamentamos el fallecimiento de la compañera Rosalinda. Un abrazo a todos los familiares y amigos y nos sumamos a la voluntad del señor presidente. Es un gusto y un honor saludar desde Puebla a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y compartir con millones de mexicanas y mexicanos un logro que sin duda beneficiará a miles de personas de nuestro sistema de salud a través del programa La Clínica es Nuestra. Antes que nada, quiero agradecer el compromiso que tiene nuestro presidente con las y los poblanos. Yo soy testigo de que cuando usted ha visitado nuestra entidad, ha supervisado personalmente, punto por punto, cada detalle. Y así es como el gran compromiso que ha tenido para hacer que la clínica nuestra hoy sea toda una realidad. Muchas gracias, señor presidente. Es un programa que busca que el pueblo sea el que tenga la plena certeza y confianza de manejar sus recursos de forma autónoma y adecuada para el mantenimiento de sus clínicas. Por eso, hoy se cumple su palabra, dando cuenta de las siguientes cifras. En Puebla se instalaron 895 comités, 711 centros de salud de un consultorio que reciben 400 mil pesos, 96 de dos consultorios que reciben 600 mil pesos, 40 centros de salud de 3 a 5 consultorios que reciben 800 mil pesos, 12 centros de 6 consultorios o más que reciben 1 millón de pesos
y 36 centros de salud con servicios ampliados que reciben 1.200.000 pesos. A estos comités se les está entregando un total de 429.200.000 pesos para poder darle mantenimiento a su infraestructura, mobiliario y equipo médico básico. Con esto podemos dar certeza de que el pueblo confía en el gobierno, porque el gobierno, por supuesto, que confía en el pueblo. Hoy vemos que este hecho permitirá que haya un avance muy importante en nuestras comunidades, pues en ellas existe una gran organización comunitaria que viene desde nuestros antepasados con el tequio. La participación y generosidad de nuestros paisanos permite que mediante la ayuda y cooperación de todos haya una gran vigilancia en el manejo adecuado de los recursos que les lleva a participar de manera activa, cuidando y mejorando sus centros comunitarios. Así como la escuela es nuestra, es un éxito, hoy la clínica es nuestra, sin duda también lo será. Este programa es parte del gran proyecto del IMSS Bienestar, el cual en el Estado de Puebla ha dejado ya mejoras importantes que me permito nombrar. Por eso, hoy tenemos 2.669 nuevas basificaciones de médicos y enfermeras. Contamos ya con 257 médicos especialistas y 343 médicos generales de nuevo ingreso, de 2.000 en total que están en proceso de ingreso. Igualmente, tenemos la unidad de oftalmología en el Hospital General de Cholula, las oficinas jurisdiccionales de Puebla, el Centro de Salud de Huehuetlán, El Chico, y la unidad de bioensayo en Cacalosúchil. Además de la remodelación del Hospital General de la Mujer en Puebla, la ampliación del Hospital Psiquiátrico y de la unidad de oncopediatría y hematopediatría en el Hospital del Niño Poblano, la unidad de hemodinamia del Hospital General de Puebla, además de 100 millones de pesos que se invirtieron en el mantenimiento de estas unidades. Todas estas acciones realizadas de manera conjunta generan un gran sistema de salud. Por eso reiteramos la bienvenida al IMSS Bienestar a Puebla, porque es un gran programa que ha venido a reforzar y a potenciar las ya buenas cualidades que se tenían en nuestro sector salud. Por eso el sistema, todas estas acciones realizadas de manera conjunta siguen generando un gran reforzamiento a nuestro sistema de salud, que en Puebla, señor presidente, ya era bueno, pero que hoy sin duda con su respaldo, señor presidente, será mejor, con la participación también de todos los médicos y enfermeras de nuestra comunidad, a quienes agradecemos siempre su compromiso y apoyo. Y quiero aprovechar para decirle, señor presidente, que sin duda lo estaremos esperando en septiembre, porque el Hospital de San Alejandro para derechohabientes sin duda será una realidad. Y hoy quiero reiterar que es un gran día para México y, por supuesto, para Puebla, para las poblanas y los poblanos. Muchas gracias, señor presidente. Y hoy, a continuación, hacemos la entrega simbólica de la tarjeta al Comité de Salud y Bienestar del programa La Clínica es Nuestra de San Andrés Cholula. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Ahora vamos a Tlaxcala. Allá está la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros con el comisionado presidencial, el doctor Mauricio Hernández, el coordinador de IMSS Bienestar, Gabriel Gutiérrez, además del secretario de Salud, Rigoberto Zamudio, y Carlos Luna de Bienestar. Están en el Centro de Salud Urbano de Acuitlapilco. Por favor, gobernadora Lorena Cuellar. Muy buenos días a todas y a todos. Me siento muy contenta de tener la oportunidad de saludarlo, señor presidente, y enviarle un abrazo muy fuerte, lleno de amor desde Tlaxcala, donde le queremos mucho y le agradecemos infinitamente todo su respaldo. Hoy nos encontramos dando este paso histórico para Tlaxcala, en el que el gobierno de México reafirma su compromiso para ampliar y garantizar el acceso a la salud de todas y todos los tlaxcaltecas, especialmente para aquellos que habitan en las comunidades más vulnerables de nuestra entidad y que durante muchas décadas fueron olvidados. En Tlaxcala haremos entrega de los medios de pago a representantes de 179 comités que se encuentran aquí presentes
y que les agradecemos su participación voluntaria. Ellos vienen de varios municipios, de 58 municipios, y se destinará una inversión de 88.921.323 pesos, cuyos recursos serán aplicados por los propios ciudadanos para recuperar, rehabilitar y equipar los centros de salud de sus comunidades, garantizando los servicios médicos gratuitos y de calidad para toda la población sin distinción alguna. La clínica Es Nuestra en Tlaxcala es más que un programa de salud. Es un esquema que favorece la fraternidad y la unión para cuidarnos mutuamente y construir un futuro más feliz y saludable para todos. La felicidad, al igual que la salud, no es algo que se logra de manera individual, sino a través del esfuerzo colectivo en la que la ciudadanía construye esta prosperidad compartida, en el día a día, trabajando para los hogares, para las calles, en el trato con los vecinos, en los programas sociales y ahora en la solidaridad con los más necesitados a través de la mejora de nuestras unidades de salud. Es así como gracias a su profundo amor al pueblo, señor presidente, a través de la clínica Es Nuestra, lograremos una transformación profunda en la gestión de los recursos destinados a las clínicas comunitarias, donde cada peso será administrado con honradez, amor y compromiso por ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas para cuidar cada centro de salud y que cuenten con el equipamiento, insumos y mobiliario digno para brindar servicios médicos con calidad, humanismo y eficacia para proteger lo más valioso que tenemos, la salud de las familias mexicanas. De manera simbólica, hacemos la entrega de la tarjeta de pago a la señora Albertina Hernández Gutiérrez, tesorera del Comité del Centro de Salud Urbano de la ciudad de Tlaxcala. Reciba, señor presidente, toda nuestra gratitud y reconocimiento por democratizar el acceso a la salud en nuestra entidad y en nuestro país. Sin duda que su amor por México ha hecho posible hacer realidad esta nueva historia para todos los mexicanos. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Muchas gracias, gobernadora. Lorena Cuellar, a todo el equipo y desde luego a los integrantes del comité. Ahí está la tesorera recibiendo la tarjeta del Banco de Bienestar. Ahora nos enlazamos a Hidalgo, está el gobernador Julio Menchaca en el Centro de Salud Jesús del Rosal en Pachuca, con el comisionado presidencial, el doctor Rodolfo Lehmann, de Servicios Médicos de Pemex, el coordinador de Bienestar, Felipe Arriola, y la secretaria de Salud, Vanessa Escalante Arroyo, además del doctor Abraham Mendoza, coordinador de Programas de Bienestar. Adelante, por favor, gobernador Menchaca. Con todo gusto, soy. Señor presidente, muy buenos días. Les saludamos desde Pachuca, capital del estado, desde el Centro de Salud Jesús del Rosal. Desde que nos convocó a las y los gobernadores, presidente, para poder diseñar y conformar un sistema de salud integrado en lo denominado IMSS-Bienestar, el estado de Hidalgo trabajó intensamente para poder hacer para poder seguir esa ruta. Actualmente en Hidalgo se instalaron 700 comités que van a recibir de una cantidad de los 400 mil pesos a 1.200.000 mil. Adicionalmente, en este año, 9 meses de administración, con una inversión mayor a los 200 millones, se ha atendido la mitad de los centros de salud en la entidad. En el transcurso del tiempo, en Hidalgo, se construyeron elefantes blancos que significaron simplemente un demérito para los recursos
del Estado. Hoy, con el apoyo de la Federación, con el apoyo de usted, señor presidente, tendremos muy pronto en Actopan un gran hospital. Tendremos en Tula una recuperación de la clínica del Seguro Social que fue destruida por un evento sin precedentes en una inundación. En Mestitlán se puso a funcionar también un elefante blanco que durante mucho tiempo solamente fue un símbolo de la corrupción. Hoy, en el estado de Hidalgo, con estas acciones, con estas inversiones, con esta decisión del gobierno de la República y teniendo el respaldo de las y de los hidalguenses, estamos trabajando en el empeño de usted, presidente, de que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la salud, a los medicamentos. Esta inversión que va a ejercer directamente los ciudadanos en los comités tiene el sello de la transparencia y el sello de la democracia, porque son decisiones de quienes están involucrados en lo que se necesita más en cada centro de salud, en mobiliario, en equipamiento, en mobiliario. Entonces, está revolucionándose, sin duda, el acceso a la salud en nuestra entidad. Tiene, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, el agradecimiento de las y de los hidalguenses, y sin duda seguiremos por una ruta que nos permita estar transformando a nuestro país, transformando a nuestros estados y teniendo la patria que nos merecemos. En este evento, simbólicamente entregamos a la señora Fabiola Huesca Méndez, tesorera del Comité de la Clínica Es Nuestra, todos los documentos y la tarjeta que avalan la aportación de 1,200,000 pesos. Muchísimas gracias por todo el apoyo del Gobierno de México al Estado de Hidalgo. Muchas gracias, gobernador Menchaca, y a todos los integrantes de los comités allá en Hidalgo. Y con esto concluimos los estados del centro. Nos vamos al Pacífico del país, a Nayarit, en donde está ya el doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado, el doctor Munguía, coordinador estatal de IMSS Bienestar, además del doctor Cortés López, secretario de Salud, y Marta Urenda Delgado, de Programas de Bienestar. Vamos hasta Bahía de Banderas, allá en Nayarit. Adelante, por favor, gobernador Navarro. Buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo con respeto al señor secretario de Salud, Jorge Alcocer, al maestro Zoé, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos encontramos presentes en el municipio de Jalisco con X, Jalisco Nayarit, en un centro de salud con servicios ampliados. Presente también los colaboradores del ramo de la salud y de la misma manera los representantes de la Secretaría de Bienestar, que muchos agradecemos. Señor presidente, en el último tramo de su gobierno, usted reafirma las tesis juaristas, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, de la misma manera que un gobierno democrático está con el pueblo y sirve al pueblo en todo momento. En ese propósito, usted ha empoderado a la sociedad, ha empoderado al pueblo mediante diferentes programas, particularmente en La Escuela Es Nuestra, La Clínica Es Nuestra y también Los Caminos Son Nuestros, porque se han construido caminos particularmente en las zonas rurales y de alta marginación con el esfuerzo y la administración del pueblo. Aquí en Nayarit hemos puesto de la mano del Sistema de Salud Nacional en marcha la rehabilitación del primer nivel de atención. Todos los centros de salud están en perfectas condiciones, se han equipado de manera perfecta también cada uno de ellos, siendo supervisados por el señor director general del Seguro Social y por el propio secretario de Salud Federal. Nosotros encontramos de manera óptima servicios de salud que ya no sirven únicamente de manera fraccionada para una parte de los mexicanos y de los nayaritas. Toda la infraestructura que tiene el Estado mexicano sirve a todos los mexicanos. No podemos nosotros ser egoístas en la salud, como ha sido el propósito primordial de su gobierno. El día de hoy en Nayarit nos encontramos en proceso de terminar la construcción de un hospital de 120 camas. Acabamos de terminar el Hospital de la Mujer, el cual ya está en marcha.
Tenemos una unidad de cancerología que está sirviendo inclusive a otros estados de la República y la hermandad que usted ha venido proponiendo e impulsando día con día. Hoy el sistema de salud es otro. Tiene un sistema soberano de salud el cual no permite que penetre en el sector privado invadiendo lo que debe de ser público. Nosotros nos encontramos en condiciones cada vez más favorables para servir a la población en general. El día de hoy me encuentro acompañado por el Comité de Salud de aquí del estado del municipio de Jalisco, el cual habremos de entregar a la par de 217 centros de salud de un consultorio que recibirán 400,000 pesos cada uno, 24 de dos consultorios que recibirán 500,000 pesos cada uno, 26 centros de salud de 3 a 5 consultorios que reciben 800,000 pesos cada uno, 3 centros de salud de 6 consultorios o más que reciben 1,000,000 pesos y 10 centros de salud con servicios ampliados como el que estamos actualmente que reciben 1,200,000 pesos cada uno. A estos comités se les entrega en totalidad 137,000,000 de pesos. Voy a hacer entrega al Comité de Salud, particularmente a la señora Verónica Alejandra Mondragón, la tarjeta con 1,200,000 pesos, que servirá para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de esta unidad de salud, ya que actualmente se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, en ocasiones hacen falta medicamentos que también se podrán adquirir con este mismo recurso. Se empodera al pueblo, ¿cuál es el propósito de su gobierno, señor? Y en su empoderamiento existe mayor eficiencia en la atención. Permítanme, a través de este conducto, enviar también mi más sentido pésame por el fallecimiento de la licenciada Rosalinda López, al gobernador del estado de Chiapas, al gobernador Rutilio Escandón, su esposo, y también a la familia López, a Dan Augusto, por tan sensible pérdida. Un abrazo, nuestro agradecimiento desde Nayarit, señor presidente, por el fortalecimiento que nos ha dado, lo mismo en escuelas, carreteras, sistemas de riego, hospitales, etcétera, etcétera. Nayarit era uno antes de Andrés Manuel López Obrador y hoy es otro que aspira al progreso, al desarrollo y a la justicia, como hoy lo hacemos en el sistema estatal de salud. Muchas gracias. Reciba usted, señora, la tarjeta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, gobernador Navarro. Y concluimos con el estado de Colima. Está la gobernadora Indira Vizcaíno, acompañada del representante de la Comisión Presidencial, el vicealmirante Roberto Mar Aldama, además de Armando de la Mora, el doctor de la Mora, coordinador de IMSS Bienestar, Janet Espinosa, secretaria de Salud, y Rocío del Socorro Beltrán, de Programas de Bienestar, con los integrantes de los comités. Adelante, por favor, gobernadora Indira Vizcaíno. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto poder saludar desde Colima, presidente, secretario, director. Presidente, sabe del cariño que las y los colimenses le tenemos, sabe que es un cariño que está basado no solamente en este sentimiento genuino de una servidora, sino también en todo el respaldo que hemos tenido por parte del gobierno que usted encabeza. Por lo tanto, tenemos certeza de que este cariño del pueblo colimense a su persona es bien correspondido. El gobierno de México ha estado con el gobierno de Colima en los momentos más complejos, en los momentos más difíciles, y eso conlleva todo el reconocimiento de parte nuestra. Pasando al tema que nos ocupa, les comparto que me encuentro, nos encontramos en el comité en el Centro de Salud Gustavo Vázquez Montes, aquí en la capital del estado de Colima, con las personas que integran este Comité de Salud para el Bienestar, vecinas, vecinos y también personal de este centro de salud, además de quienes ya presentaba Zoe Robledo. Nos complace compartirles que en el caso de Colima hemos instalado ya los 118 comités de salud en nuestros 118 centros de salud de atención primaria. Es decir, cumplimos al 100% con la tarea que se asignó para poder tener esta puesta en marcha del programa tan noble que el día de hoy nos reúne, que es La Clínica Es Nuestra.
Los comités recibirán recursos que van desde 400 mil pesos hasta 1 millón 200 mil pesos, como ya se ha explicado, dependiendo de las dimensiones del centro de salud, es decir, del tamaño de la población que están atendiendo. En el caso de Colima, son 85 centros de salud que recibirán 400 mil pesos, 11 de dos consultorios que recibirán 600 mil pesos, 17 centros de salud de 3 a 5 consultorios que recibirán en promedio 800 mil pesos, 4 para centros de 6 consultorios o más que recibirán 1 millón de pesos y un comité en un centro de salud con servicios ampliados que recibe 1 millón 200 mil pesos. A estos comités se les estarán entregando un total de 59 millones 400 mil pesos para infraestructura, equipo médico, mobiliario de estas unidades. Nos honra mucho que nos acompañe el comité que va a recibir la primer tarjeta de este programa, la cual contará con los recursos correspondientes para poner en marcha las mejoras que aquí, en este centro de salud, se necesita. Más tarde, el mismo día de hoy, vamos a estar entregando las tarjetas correspondientes a los comités de salud para el bienestar de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez e Ixtlahuacán. Y mañana vamos a estar en los municipios de Tecomán y Armería, el viernes vamos a estar en Manzanillo y en Minatitlán y con esto vamos a poder cubrir el 100% de los comités en los 10 municipios que tiene nuestro estado. Algo que me parece muy, muy valioso de este programa es precisamente el enfoque comunitario. No hay nadie que conozca mejor las necesidades de su centro de salud, en este caso, que el personal que aquí labora y que las vecinas y vecinos que son atendidos también en este centro de salud. Por eso compartimos, presidente, su visión de que involucrar directamente a la comunidad a través de los centros, de los comités de salud para el bienestar, garantiza que se tomen las mejores decisiones en beneficio de la misma población. No hay mejor manera de que cuidemos el dinero público que poniéndolo en manos del pueblo, y más si es en manos de mujeres, de ciudadanas honestas. Cuando se gobierna escuchando al pueblo y de la mano del pueblo, se gobierna mejor, y eso lo hemos aprendido muy bien de usted, presidente. Y bueno, antes de concluir, quisiera destacar el esfuerzo sin precedente que se está haciendo en materia de salud, precisamente para saldar esta deuda histórica que se tenía con las y los mexicanos. Agradezco profundamente la coordinación que hemos podido tener con su gobierno, el gobierno de México, para poder alcanzar este objetivo a través de la Secretaría de Salud, a través del IMSS ordinario, del propio IMSS Bienestar, que tanto han abonado a mejorar el sistema de salud en Colima. Hemos avanzado mucho en la mejora de nuestros centros de salud y hospitales, en mantener el abasto óptimo, en la gratuidad de servicios y procesos como hemodiálisis, estudios de laboratorios, mastografías, la primera sala pública de hemodinamia en nuestro estado, el proceso de certeza laboral para el personal de salud, entre otros. Pero estamos en este momento, además de los comités de salud para el bienestar, especialmente agradecidas con su gobierno por la incorporación de 52 nuevas médicas y médicos generales que ya están atendiendo centros de salud y otros 100 más que están por incorporarse también a estos centros de salud. Le reiteramos, presidente, que vamos a trabajar arduamente para concluir en tiempo los objetivos que su gobierno se ha planteado en materia de salud pública para nuestro país. Antes de despedirme, hago la entrega de la tarjeta con los recursos de la clínica Es Nuestra para este Centro de Salud Gustavo Vázquez Montes, que contiene 774 mil pesos, a la tesorera del comité, la ciudadana María Noelia Nava. Noelia, sé que van a hacer el mejor uso posible de estos recursos para el beneficio de su centro de salud. Enhorabuena para ustedes. Y presidente, de corazón, desde Colima, muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernadora, y muchas gracias al jefe de gobierno, a las tres gobernadoras, a los cuatro gobernadores. Como lo ha comentado la gobernadora Indira Vizcaíno, a partir de este momento, en los 8 estados que acabamos de ver, se empiezan a repartir a 3,552 comités solamente en estos 8 estados. Es un monto de 1,969 millones de pesos que se empiezan a dispersar hoy en estas tarjetas, se le entregan a los comités y van a empezar a poder hacer uso de ellas a partir de esta semana para las acciones que la propia asamblea y el propio comité decida. Finalmente, señor presidente, como lo acaba también de comentar la gobernadora, de los 8,652
centros de salud de un solo consultorio, los más pequeños, los más abandonados, además de este monto por, de la clínica es nuestra, están llegando 5,774 médicos generales para la cobertura de lunes a domingo, algo que nunca ha ocurrido en el primer nivel de atención y que a partir de junio estará cubierto, empezando por los centros de un núcleo. Muchas gracias, presidente, y si me lo permite, me sumo también a las condolencias al señor gobernador Rutilio Escandón y a nuestro compañero Adán Augusto por la pérdida de nuestra querida amiga Rosalinda. Gracias. Sí. Es de la Federación. Gracias. Vamos a seguir. Perfecto, muchísimas gracias, presidente. La idea del día de hoy es poderles presentar cómo cerraron los PREPS, los programas de resultados electorales preliminares. El lunes hablamos aquí de los resultados derivados de los conteos rápidos, todavía no se había concluido con los PREPS, tanto el del INE como de los institutos electorales estatales. Ya se concluyó. ¿Qué inicia el día de hoy? El conteo ya en las juntas distritales, eso será a partir de hoy a las 8 de la mañana y van a concluir el sábado. Entonces, vamos a dar los resultados ya del cierre de los PREPs. Según los datos del INE, al cierre del PREP de la elección presidencial, se tuvo una participación del 60.92%, es decir, votaron 59.987.000 mujeres y hombres de un total de 98.517.000 personas registradas en el padrón electoral. Para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum queda como ganadora con un porcentaje de 59.35%, es decir, obtuvo 33.226.602 votos, según el PREP. En segundo lugar, Xochitl Gálvez, con 27.90%, 15.620.726 votos. Y finalmente, Jorge Álvarez Máynez, 10.41%, 5.832.105 votos. Si lo vemos por partidos, según el PREP, Morena obtuvo el 45.27% de los votos, el Partido del Trabajo 6.38%, el Partido Verde 7.69%, el PAN 16.31%, el PRI 9.66% y el PRD 1.92%. Ahora, respecto a las entidades federativas, en la Ciudad de México, el PREP señala que gana Clara Brugada por Morena PT Verde con 51.75%. Seguido como segundo lugar por Santiago Taboada, por el PAN PRI PRD con 38.97% y finalmente Salomón Chertorivsky con 7.37% por Movimiento Ciudadano. En Chiapas, el triunfo para Eduardo Ramírez por Morena PT Verde con 78.57%, seguido de Olga Espinosa, del PAN PRI PRD, quien obtuvo, según el PREP, 12.59%, y en tercer lugar Karen Muñoz con 3.71% por Movimiento Ciudadano. En Guanajuato, el triunfo para Livia García, PAN PRI PRD con 51.26%, seguido de Alma Alcaraz con 40.85% por Morena, PT y Verde, y tercero Yulma Rocha con 5.70% por Movimiento Ciudadano.
En el caso de Jalisco, el PREP señala el triunfo de Pablo Lemus con 41.89% por Movimiento Ciudadano, seguido de Claudia Delgadillo por Morena PT Verde con un porcentaje del 38.09% y Laura Haro por PAN PRI PRD con 17.04%. Los resultados en Morelos, según el PREP, le dan el triunfo a Margarita González por Morena PT Verde con 47.87%, seguido de Lucy Mesa por PAN PRI PRD con 30.7% y Jessica Ortega por Movimiento Ciudadano obteniendo el 18.31%. En el caso de Puebla, del estado de Puebla, el PREP señala el triunfo de Alejandro Armenta con 59.37% por Morena PT Verde Ecologista, seguido por Eduardo Rivera del PAN PRI PRD con 33.07% y finalmente Fernando Morales de Movimiento Ciudadano por 4.35%. En el caso de Tabasco, mencionamos el triunfo para Javier May por Morena PT Verde con 80.47% y los otros partidos aquí señalados. En el caso de Veracruz, Rocío Nale por Morena PT Verde con 58.32%, seguido de José Yunes del PAN PRI PRD con 31.98% y en tercer lugar Hipólito de Champs con 6.99% por Movimiento Ciudadano. En el caso de Yucatán, el triunfo del PREP se señala para Joaquín Díaz, el Guacho, con 50.91% por Morena PT Verde Ecologista, seguido de Renán Barrera, del PAN PRI Nueva Alianza, con 42.56%, Vida Gómez, con 3.84% y Yamil Yasmín López, con 0.48% por el PRD. Podemos ver también, adelante, el de diputados. Aquí está más el mapa de diputados. Hay que recordar que si bien la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 de estos 500 son electos por mayoría. El territorio nacional se divide en 300 distritos y los ciudadanos van y votan por un diputado o una diputada en ese distrito. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de, según el PREP, de esta elección por mayoría? Es decir, los 300 que se votaron así. El PAN solo, o sea, digamos, cuando fue únicamente sin la coalición, obtuvo 3 diputados. El PRI, 0, PRD, 0, Verde Ecologista, 0, PT 0, Movimiento Ciudadano 0, Morena solo, o sea, sin la coalición, 37 diputados, la coalición PAN, PRI, PRD, 40 diputados y la coalición Morena, PT, Verde Ecologista, 219 diputados. Más el independiente 1 nos da el total de 300 distritos. Ahora vamos a mostrarles el PREP, si nos ayudan en el PREP. No, no este, sino el. El PREP del Senado de la República, ahí está la liga, la podemos ver, adelante. Lo podemos ver estado por estado. Aquí, bueno, esta es la página del PREP, presidente, y aquí uno puede ir viendo, vámonos desde el primero, muy rápido. Nomás para que podamos ir viendo, en el caso de Aguascalientes, aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Quiénes son los primeros lugares? En el caso de PAN, PRI, PRD, obtiene, en el caso del Senado de la República, 128 senadores, los que ganan por mayoría son una fórmula, entran 2 votos por mayoría, los que obtienen más votos, y después entra 1 como primera minoría. Es decir, el segundo lugar entra
un senador, una senadora. Entonces, en el caso de Aguascalientes, aquí podemos ver que quien obtiene la mayoría es PRI, PAN, PRD, vámonos, Baja California. En Baja California, Morena obtiene primer lugar, primera minoría entrará PAN, PRI, PRD. Adelante. Siguiente. Baja California Sur, Morena, PT Verde obtiene primer lugar, primera minoría, PAN, PRI, PRD. Adelante. En el caso de Campeche, obtiene la mayoría, primer lugar, Morena, PT Verde, Ecologista, y por primera minoría, Movimiento Ciudadano. Adelante. Coahuila, en el caso de Coahuila, aquí podemos ver, según el PREP, Morena, PT Verde, entra por mayoría y por primera minoría, PAN, PRI, PRD. Adelante. En el caso de Colima, Morena, PT Verde, por mayoría, primera minoría, PAN, PRI, PRD. Adelante. En el caso de Chiapas, también podemos ver Morena como mayoría, entran los dos senadores por mayoría, Verde Ecologista por primera minoría. Adelante. En el caso de Chihuahua, por mayoría, Morena, PT, Verde Ecologista y primera minoría, PAN, PRI, PRD. Adelante. En el caso de la Ciudad de México, por mayoría, Morena, PT, Verde Ecologista, primera minoría, PAN, PRI, PRD. Adelante. En el caso de Durango, por mayoría, Morena, PT, Verde, primera minoría, PAN, PRI, PRD. Adelante. En el caso de Guanajuato, aquí podemos también señalar que, por mayoría, según el PREP, Morena, PT, Verde, Ecologista y primera minoría, el PAN, que fue solo sin coalición. Adelante. En el caso de Guerrero, Morena, también sin coalición, obtiene la mayoría y la primera minoría la obtiene PAN, PRI, PRD. En el caso de Hidalgo, mayoría para Morena, sin coalición, y primera minoría PAN, PRI, PRD. Adelante. El caso de Jalisco, podemos ver la mayoría para la coalición Morena, PT Verde, y primera minoría PAN, PRI, PRD, con una diferencia pequeña. Adelante. Perdón. Estado de México, tenemos aquí mayoría por Morena, PT, Verde Ecologista y primera minoría PAN, PRI, PRD. Adelante. Michoacán, mayoría Morena, PT, Verde, primera minoría PAN, PRI, PRD. Adelante. En el caso de Morelos, mayoría Morena, PT, Verde, primera minoría PAN, PRI, PRD. Adelante. Nayarit, tenemos mayoría Morena, PT, Verde, primera minoría PAN, PRI, PRD. Nuevo León, tenemos por mayoría Morena, PT, Verde, según el PREP, y primera minoría PAN, PRI, PRD. En el caso de Oaxaca, también podemos ver sin coalición Morena como mayoría y primera minoría Partido Verde Ecologista. Puebla, por mayoría Morena PT Verde y primera minoría PAN PRI PRD. Querétaro, por mayoría PAN PRI PRD, primera minoría Morena, sin coalición. Quintana Roo, mayoría Morena PT Verde y primera minoría PAN PRI PRD.
San Luis Potosí, por mayoría, Verde Ecologista, primera minoría, PAN, PRI, PRD. Sinaloa, por mayoría, Morena, primera minoría, PAN, PRI, PRD. Sonora, por mayoría, Morena y primera minoría, PAN, PRI, PRD. Tabasco, por mayoría, Morena y primera minoría, PAN, PRI, PRD. Tamaulipas, por mayoría, Morena y primera minoría, PAN, PRI, PRD. Tlaxcala, por mayoría, Morena y primera minoría, PAN, PRI, PRD. Veracruz, por mayoría, Morena, PT, Verde Ecologista y primera minoría, PAN, PRI, PRD. Yucatán, por mayoría, Morena, PT, Verde y primera minoría, PAN, PRI, PRD. Finalmente, Zacatecas, por mayoría, Morena, PT, Verde y primera minoría, PAN, PRI, PRD. Podemos más o menos, tenemos una actualización de las últimas dos gráficas que mostramos. Adelante. ¿No las tienen por ahí? Perfecto. Bueno, más o menos cómo se vería el mapa de la integración del Congreso, del Senado y la Cámara de Diputados. Estamos hablando de 372 en el caso de la Cámara de Diputados por la coalición Morena-PT-Verde y 83 en el caso del Senado de la República. Entonces, recordar, pues inician los cómputos distritales a partir de hoy. Hay que estar todos muy atentos a este proceso que es interesantísimo. Entonces, hoy inician ya, es más, iniciaron ya, porque iniciaron a las 8 de la mañana y van a concluir el sábado. A partir de ahí ya se habrían concluido todos los cómputos distritales y con ello conocer los resultados. Después viene un periodo de 4 días donde puede haber impugnaciones, ¿no? Se pueden impugnar los resultados y le toca al tribunal definir finalmente el desahogo de estas posibles impugnaciones. Esta es la proyección. Aquí ya estamos hablando de los 500, presidente, es decir, ya es una proyección considerando a los plurinominales. Ya son las mayorías que se obtienen según los resultados del PREP con la proyección de plurinominales. Más o menos esta sería la integración en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así podría verse la proyección de la integración del Senado, ya concluido el PREP y sabiendo cuáles son los que obtuvieron, según el PREP, las mayorías. Es cuanto, presidente. Ahora sí, ya se informó bastante. Vámonos, aquí. Buenos días a todos. Señor presidente, Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Quintana Roo del Grupo Cantón. Bueno, antes que nada, a nombre del Grupo Cantón, pues dar el pésame a la familia del exsecretario Adán Augusto López Hernández por la sensible pérdida de su hermana Rosalinda López Hernández. Y bueno, mi primera pregunta está enfocada luego de escuchar precisamente el PREP, viene a colación la frase de la historia cíclica y en este caso voy a citar al expresidente Felipe Calderón, quien en la red social X, antes Twitter, pues está pidiendo el conteo voto por voto, casilla por casilla. Y también cito otro tuit la ex candidata Xochitl Gálvez, quien durante la jornada electoral hace mención de a los ciudadanos de que no se vayan a dormir, no sé que les vayan a cambiar la elección. Estas dos frases pues vienen a colación precisamente a esta historia que se vivió hace dos elecciones en donde pues
nunca quiso precisamente el expresidente Felipe Calderón que se hiciera este, bueno, en este caso con Vicente Fox y Felipe Calderón, se hiciera este famoso conteo de voto por voto, casilla por casilla, y ahora curiosamente ellos lo piden, ¿no? Preguntarle precisamente su reflexión referente a esta pues ironía, ¿no? Esta ironía de la historia en donde ahora se quieren erigir como demócratas, ¿no? Cuando realmente pues en los hechos no lo hubo, ¿no? Por dicen haya como haya sido, ¿no? Y también preguntarle pues precisamente a raíz de estos resultados electorales, ahora empieza la otra parte de, como diría Jorge Castañeda, la otra parte de la guerra sucia, que viene lo peor. ¿Y qué me refiero con viene lo peor? Bueno, pues está circulando en redes sociales, en chats, en todo tipo de grupos, pues incluso la presunta intromisión del crimen organizado en casillas, incluso se habla del secuestro de una candidata, pero aquí lo que se les olvida es que estas fueron las elecciones más vigiladas precisamente por el pueblo de México, por los ciudadanos, quienes fueron los que a través de las redes sociales daban cuenta, sí, hubo problemas en algunas casillas, pero no fue en todas. Realmente aquí se puede mencionar que fue la ciudadanía quien puso el ejemplo de cómo se debe realizar una elección, creo, con todos sus problemas, pero realmente aquí los mexicanos fueron los que dieron la pauta para que fuera una elección bien vigilada y bien, en este caso, sustentada por parte de los mexicanos. Su reflexión referente a esta primera pregunta. Serán. Bueno, ya hablamos ayer bastante sobre este asunto. Va a requerir de análisis, de reflexiones, con el tiempo, incluso estas actitudes, estos comportamientos. Yo, en términos muy generales, sin pretender ser maniqueo, que significa no matizar, sino ver blanco o negro. Dije ayer, y estoy convencido, que el conservadurismo tiene tres características, sobre todo en la actitud de los de arriba, porque hay también conservadores abajo, aspiracionistas, pero sí hay conservadores vinculados a lo económico, que forman parte de la oligarquía. Y hay también conservadores de la llamada clase política, que no necesariamente son los que mandan o los jefes, por lo general son como empleados de los oligarcas. Pero unos y otros, arriba en la cúpula, se distinguen por tres cosas. Primero, porque tienen como doctrina la hipocresía. Eso los distingue, los caracteriza. Son muy hipócritas. Mienten sin recato alguno. Como dicen una cosa, dicen la otra. No tienen escrúpulos morales.
de ninguna índole. La segunda característica es que son muy autoritarios, les gusta la mano dura. Todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Y son capaces de promover golpes de Estado y guerras. Esa es otra característica. Y la tercera, son muy ladrones, son muy corruptos, siempre repito la frase de León Tolstoy, que hay que tenerla presente, sobre todo para los jóvenes, según la cual un Estado pueden equipararlo a gobierno, aunque no es lo mismo, pero para entenderlo mejor. Un Estado, decía Tolstoy, que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Entonces, en ese marco, repito, general, que desde luego falta explicarlo de manera puntual, probarlo, porque se puede, podemos también comprender lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Entonces, no nos debe de extrañar nada en cuanto a ese comportamiento. Ahora sí, me preguntan acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, porque el que nada debe, nada teme, y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006. Estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55, 56-57, no llegaba a un punto. Acá estamos hablando, a ver, repítelo, nada más regresa para que, por eso es importante la información, o sea, porque esto demuestra también el nivel de desproporción la falta, pues, de racionalidad, de sensatez, el fanatismo. Entonces, mientras no superen eso, y esto sí es una recomendación respetuosa, mientras no haya apego a la verdad, mientras no se actúe con honestidad, mientras no se respete al pueblo,
que lo ideal sería tenerle amor al pueblo, es amor al prójimo, pero no, pidamos santo respeto al pueblo, pues va a ser muy difícil que puedan salir adelante. Tendrían que iniciar por una autocrítica y rectificar. Eso les ayudaría mucho, porque además se requiere que exista competencia. La democracia es pluralidad, tiene que haber oposición, no es el dominio de una sola organización, no debe de haber pensamiento único. Eso tiene que ver más con la dictadura, con el totalitarismo. La democracia es competencia. Por eso es el mejor sistema político de gobierno, entre otras cosas. En esencia, es buena la democracia porque es sinónimo de justicia. No es como piensan los intelectuales conservadores. Ayer hablaba yo de eso, de Kratos sin demos, poder sin pueblo, que fue lo que impusieron durante mucho tiempo. Había el dominio de una oligarquía con fachada de democracia. Pero ¿quiénes detentaban el poder? Las minorías. En esencia, la democracia es justicia y es, repito, competencia, y es muy sencillo de explicar. Si existiera en un pueblo una sola tienda, por muy bueno que fuese el tendero, siempre tendría la tentación de vender cara la mercancía y hasta de regañar a la gente. Pero si hay dos, tres, cuatro, cinco tiendas, tienen que dar mejores precios, hay competencia, tienen que tratar bien a la gente. Y también la democracia ayuda mucho a que no haya corrupción. Hay una máxima de que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, sí se necesita de que haya oposición y fuerte, pero una oposición seria, responsable, que defienda sus
propuestas, que presente su proyecto, su programa de acción. ¿Qué hicieron en toda la campaña? Nada más. Descalificar. Atacarnos. Reportajes con periodistas famosos del extranjero, la cadena esa en redes sociales de narcopresidente, sin una prueba de nada, un libro casualmente 15 días antes de las elecciones, sin una sola prueba. Y guerra sucia en todos los medios, con honrosas excepciones. Ayer hablábamos de los desequilibrios en los medios y el por qué también tiene que haber una revisión del comportamiento de los medios. Ya sabemos que los medios están en manos de potentados. Los medios más influyentes no están en manos de comunicadores, de periodistas. Están en manos de grandes empresarios y algunos connotados traficantes de influencia. Bueno, está bien, no hay que quitarles las concesiones. Porque no son de su propiedad, son concesiones públicas. Por eso no hay que hacerlo. No hay que regresar a lo que decía Lerdo en la época de los liberales. La prensa se controla con la prensa. La prensa se regula con la prensa. Era una máxima. Pero aquí, ¿cómo se regula? Si todo está ladeado, no hay un mínimo equilibrio. Entonces, para los empresarios, pues una recomendación respetuosa, busquen los equilibrios, informen con objetividad, con profesionalismo, tengan realmente como propósito informarle al pueblo, estén lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder económico y político. ¿Qué no se puede hacer? Una reforma a la manera en que se manejan actualmente los medios, y eso no solo es México, lamentablemente, es nacional, digo, es internacional, son los grandes diarios, el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, el Financial Times, la mayoría. Y aquí en nuestra América, como diría Martín, ahí está todavía el Clarín, acaba de venir y nos dio mucho gusto y no tenemos ningún problema en lo personal ni con el Clarín ni con los dueños o editores del New York Times. Acaba de estar también
un periodista del Mercurio, de Chile, que fue un periódico que alentó el golpe de Estado contra el presidente Allende. Pero ahí están. Y igual. Entonces es un poder mediático conservador que desinforma, que no actúa con profesionalismo, con ética. Todo esto debe llevarnos pues a una reflexión profunda. Yo creo que es muy bueno todo lo que está sucediendo, sobre todo porque había mucho desprecio por el pueblo. Estaba muy arraigado el clasismo y el racismo. Entonces, pues esto fue una sacudida . No voy a invocarlo, iba yo a decir otra cosa. Mejor digo, para los del norte, para el habla norteña, fue una zarandeada, y para el habla de mi tierra, fue una zamarreada. ¿Qué hacía falta? Porque ojalá, nada más les pediría, bueno, son libres, pero por su bien, que algunos de los más enfadados guardaran silencio unos días. Que se enfriaran, porque ayer, por ejemplo, vi nada más el encabezado o la frase de la señora Denise Merkel. Dreser. Que siempre me ha costado trabajo, pero sí hay diferencia. La señora Dreser, ¿por qué no lo pones? Estoy hablando de una doctora en ciencia política, la coordinadora de ciencia política del ITAM, de la universidad que era la más famosa durante el periodo neoliberal. De ahí salían todos los funcionarios de Hacienda. Y tienen un área de asuntos políticos, la coordinadora del área, porque es doctora graduada seguramente en una universidad del extranjero, ya había dicho, cuando triunfa la maestra Delfina, dice que había ganado una malolienta. Está hablando de doctora en ciencia política, que también las universidades tienen que hacer una revisión. O sea,
los intelectuales que están en los centros de estudios académicos sobre realmente sus aportaciones a lo educativo, a lo cultural, a la sociedad. Pero, a ver, ayer creo que fue esto. ¿Eh? Me entristece saber que la mayor parte de mis compañeros… Nada más esa parte donde dice de las cadenas. No sé. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Ya. José Ortiz de Domínguez, segunda. Pero a este nivel, el pueblo es masoquista, el pueblo quiere ser esclavo, el pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Entonces, mientras sigan pensando así, pues no van a poder conformar una verdadera oposición que hace falta, que se requiere en el país y en todo el mundo para tener una auténtica democracia con libertades. Eso es lo que yo puedo comentarte, pero hay que esperar porque van a salir muchas cosas. Solo hacer un llamado a todos los mexicanos a seguirnos comportando con responsabilidad, a seguir actuando de manera pacífica, seguir respetando a todos, no olvidar el amor al prójimo y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. Y estar tranquilos, nada más pendientes, porque empiezan a contar los votos, que se cuenten todos los votos que sean necesarios, que participen todos en paz. El que usa la violencia no es demócrata. El que apuesta a la violencia tampoco es de izquierda. Ayer lo que hicieron algunos maestros y quién sabe si maestros, de tirar piedras aquí al palacio y romper vidrios, pues eso no les ayuda. Acababa yo de decirles, teníamos una reunión muy buena con los dirigentes, una muy buena comunicación, avanzando, y terminamos bien, pero casi al mismo tiempo como que había alguien ahí que no les gustó el que hubiésemos dialogado bien, o
una circunstancia, ¿no? No deliberada, pero estábamos terminando cuando de repente un grupo se mete por Corregidora y llegan a cortar pedazos de piedra y a tirar piedras y a romper vidrios. Y no había ni policías, que hoy hasta hice un llamado de que pues cuiden, porque es mejor prevenir que lamentar. Ya después sí, como 500 ya. Pero ya había pasado todo. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿por qué fue así? No, porque se dio al mismo tiempo una manifestación en Oaxaca y un enfrentamiento con un pueblo, con una comunidad cerca del aeropuerto. Es un pueblo que está muy cerca del aeropuerto, como los maestros toman el aeropuerto en protesta, el pueblo se enfrenta, hay un choque y se enteran acá. Esa es una versión, y que por eso se radicaliza. En movimientos como esto, yo ayer hablé de eso, les decía, tengan cuidado, porque no es con violencia como se avanza en defender al pueblo. Y les hablé de la lucha de Gandhi, de Mandela, de Luther King, y les hablé de mi experiencia, de cuántos años luchando, sin muertos, porque sabíamos que iba a haber enfrentamiento si se tomaba un palacio municipal en Tabasco, porque palacio tomado era palacio quemado, que no es fácil de controlar un movimiento. Cuando el plantón del Zócalo y de Reforma, muy contrario de lo que pensaron y siguen pensando nuestros adversarios conservadores, lo que buscamos es que no se desatara la violencia. Era muy fuerte que la gente estuviese aquí y todo Reforma, sí, pero si convocábamos a marchas con 200 provocadores, se nos iba de las manos el movimiento. Se tomaba el palacio y lo quemaban. Pero eso se sabe cuando ya lleva uno tiempo en la lucha y está uno muy consciente que se puede, con la no violencia, se puede transformar. Además, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Ese es un buen dirigente. Hablábamos de todo eso. Les hablaba de que cuando nos hacen un gran fraude, uno de tantos en Tabasco, nos quieren arrebatar de manera descarada el primer triunfo municipal
en Cárdenas, Tabasco. Decidimos caminar y le llamamos Éxodo por la Democracia. Y caminamos desde Tabasco, desde Villahermosa a México, 50 días, no porque nos llevara todo ese tiempo, sino porque íbamos a llegar antes y coincidía con la Navidad y con el Año Nuevo y no iba a haber nadie aquí. Entonces, ya cuando llegamos a Puebla, por San Martín, Texmeluca, empezamos a rodear todo el Valle de México para esperar a que la gente llegara. Por eso hicimos 50 días, pero caminábamos 25, 30. Una vez me acuerdo de Santa Rita a Puebla hasta Iztapaluca, que es así. Pues es Río Frío, lloviendo 32 kilómetros caminando. Pero cuando iniciamos allá, adelante de Cárdenas, llevábamos 3 días, estaba lloviendo y hubo una rebelión. Ya no queremos seguir caminando. ¿Para qué vamos a México? Si somos miles, si tomamos aquí la carretera, que es la principal carretera hacia el sureste, aquí van a tener que venir. No, van a venir, pero a reprimir. Y esto no es un asunto de policías, esto es un asunto político. Me llevó casi un día convencerlos. Me apliqué a fondo y seguimos caminando. Y es interesante todo lo que fue pasando en el camino. Pero es la vía pacífica, la opción. La vía pacífica y la vía electoral. Entonces, eso es lo que se está haciendo en el país. Sin embargo, pues todavía quedan esos métodos, esas prácticas, y también muchas veces los dirigentes son rebasados y hay muchas corrientes en un movimiento. Hay unos moderados, por ejemplo, en el Éxodo, venían los demócratas religiosos, católicos y evangélicos. Con esos no había ningún problema, era como una peregrinación para ellos. Vinculaban la democracia con la religión. Luego, los demócratas laicos. Tampoco había mucho problema. Pero luego venían unos jóvenes rebeldes. Más radicales. De todo. Y había disciplina, porque la democracia también es orden, orden democrático. Y a veces cuando hacían cosas indebidas, algún día les voy a platicar de las cosas que hacían. Recuerdo aquí al padre Nacho, que en paz descanse, un sacerdote que venía. Y le faltaron al respeto, ¿no? Muchachos, algunos. Y se aplicó el reglamento. Y el reglamento era que ya no siguieran. Y no sabe cómo
les dolía. Y ahí andaban a 3, 4, 5 kilómetros atrás y siempre pidiendo que los disculpáramos. Ya al final, ya, bueno, a ver, vengas, pues se portan bien. Entonces, en un movimiento hay gente con distintas maneras de pensar, unos más responsables, otros extremistas. Nunca me han gustado los extremistas, ni de izquierda ni de derecha, porque siempre se tocan los extremos y suelen ser muy traidores al paso del tiempo. Los de derecha, bueno, ya ni hablar, pero también en la izquierda. Y los infiltrados, que esos nunca faltan. Acuérdense de los movimientos feministas, ¿no? Después se supo de que estaban apoyadas algunas feministas que se encapuchaban, que traían sopletes, piedras, bombas, por grupos conservadores. O sea, las más radicales, no radicales, extremistas. Entonces, algo así pasó. Y qué bueno, porque sí hubo policías heridos. Pregunté en la mañana del enfrentamiento entre maestros y se llama La Raya, la comunidad que está cerca del aeropuerto. Habían heridos, y sí, hay un herido, afortunadamente, me dice el gobernador, que no grave. Hay varios, pero digo uno de bala, afortunadamente no grave, porque eso. Y ese es otro asunto que también aquí quiero dejar de manifiesto. A mis adversarios de la izquierda, que no estaban de acuerdo con nosotros, los que llamaban a no votar, porque sostenían que éramos lo mismo, les gustaría mucho, desde luego, a los conservadores más, pero también a ciertos sectores de la izquierda radical, entre comillas, les gustaría mucho que hubiese represión, que nosotros reprimiéramos, porque así podrían decir, ahí está. Es lo mismo. Entonces hay que cuidar todo eso. Y esto lo digo para que se escuche en todos lados, que los dirigentes tengan cuidado, que las autoridades tengan mucho cuidado, que no caigan en la trampa de la violencia, que no caigan en la provocación, que no se reprima a nadie. Usa la fuerza el que no tiene la razón y garantizar las libertades, porque
Eso es democracia. No puede haber democracia sin libertades. Pero sí tener cuidado, vamos muy bien, réquete bien. México es un ejemplo a nivel mundial. Es algo excepcional. Bien se decía en los memoriales de Culhuacán, algo así. Mientras, ¿por qué no lo pones? Porque parafraseando es, mientras el mundo exista, no. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlán. Esto es un gran país, un gran pueblo. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlán. No lo olvidemos, nunca. Y hay que sentirnos muy orgullosos. Este movimiento de transformación significa también exaltar la grandeza cultural de nuestro país, la herencia de las culturas, de las grandes civilizaciones que florecieron en México. ¿Pero sigue quedando con la plática usted, presidente? ¿Se mantiene la reunión de la próxima semana con la CETE? Ah, sí, ¿cómo no? Sí, 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 pero yo creo que ellos van a hacer su reflexión y todos aquí hay que hacer también valer la frase: según la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí, las vamos a tener por cuestiones preventivas, porque hay bastante provocación, no bastante, estoy exagerando. Hay algún enojo y hay algunos provocadores. Son además primarios, muy obvios. Pero de todas maneras hay que actuar con prudencia. Las tres P, jóvenes, acuérdense, en la política: presencia, paciencia y prudencia. Presencia, paciencia y prudencia. Y las tres C: cabeza, corazón y carácter. Pero vamos a seguir. Bueno, y bueno, finalmente, señor presidente, preguntarle sobre su llamada de ayer con Joe Biden, qué fue lo que platicaron, a qué términos llegaron. Por ahí circuló un documento de la Casa Blanca que pues lo felicitó por la elección que se llevó a cabo en México, pero sí que nos podría abundar más sobre este aspecto. Y también, ya si siguen en el tema internacional, bueno, después de lo de Biden, si nos podría comentar referente a precisamente a los pendientes internacionales que podría de alguna manera pues estoy buscando la palabra correcta. ¿Cómo podría abordarlos con la futura, bueno, con Claudia Sheinbaum?
Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿no? ¿Cree usted que antes de finalizar su mandato se pueda arreglar este desencuentro entre ambas naciones? Eso sería todo. Muchas gracias. ¿En qué país? Ecuador. Ah. Eso está en la Corte Internacional. Y ya nosotros hemos fijado nuestra postura. Vamos a esperar la resolución de la Corte. Ojalá, y antes de que termine mi mandato, haya una resolución de la Corte. Si no, pues en el próximo gobierno. Pero nosotros no vamos a restablecer relaciones hasta que haya una resolución de la Corte de Justicia Internacional. Platicamos ayer por teléfono con el presidente Biden, como siempre, siempre muy respetuoso, muy amable. Hablamos de muchos temas. Tengo entendido que la Casa Blanca. Este es el resumen de la conversación. Pero no pones el de la Casa Blanca, pero a ver si hay traducción, porque pues lo que ellos informaron fue lo que se trató en esencia, y también Relaciones Exteriores de México dio a conocer también, ¿no? Sí, un comunicado parecido. Fue una muy buena conversación. Hay dos temas. Que ahora voy a informarles. Voy avanzando. Uno relacionado con medidas que están tomando, aunque falta todo el procedimiento legal, acerca del asilo, que eso corresponde al gobierno de Estados Unidos, el asilo para quienes desean llegar y vivir y trabajar honradamente y salir adelante en Estados Unidos. Entonces, son medidas que están tomando. Y lo otro, que es lo que a mí más me gustó, es que me informó de la autorización para crear 3 nuevos puentes fronterizos en los límites de nuestros países. 3 nuevos puentes fronterizos en Texas. Ahora les vamos a decir dónde. Esto va a ayudar mucho al desarrollo económico y comercial de toda la región. ¿Lo puedes leer? Este es el comunicado que emitió ayer la Casa Blanca, 4 de junio. La traducción simple, porque no, es el presidente Joe Biden llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para felicitarlo a él y al pueblo mexicano por su proceso electoral libre y justo que resultó en la histórica elección de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Agradeció al presidente López Obrador por la asociación sólida y constructiva que han construido para mejorar nuestra cooperación económica bilateral, gestionar la migración
en nuestra frontera compartida y promover la seguridad y prosperidad regionales. El presidente Biden informó al presidente López Obrador que ha aprobado 3 nuevos permisos presidenciales para proyectos de puentes internacionales en Texas que beneficiarán a las comunidades locales y fortalecerán la relación económica entre Estados Unidos y México mediante la construcción de infraestructura que promueva mayores viajes comerciales o mayor intercambio comercial. Los dos líderes se comprometieron a mantener su fuerte cooperación hasta la finalización del mandato del presidente López Obrador y a garantizar una relación bilateral estable, productiva, durante la transición a la administración del presidente electo, bueno, de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Eso es. Los puentes, ahora vamos a dar la información. Uno es en Coahuila, creo que Piedras Negras. Ahora lo vemos. Otro es en Nuevo Laredo y otro en Matamoros. Allá en tu estado. De Tamaulipas. A ver. Nuevo Laredo. Sí, Puerto Verde entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas, y un nuevo cruce, Flor de Mayo, entre Matamoros y Borosos, Texas. O sea, 2 de Tamaulipas y 1 de Nuevo Laredo. Acuérdense que en Nuevo Laredo estamos construyendo la aduana. También, y la vamos a inaugurar antes de que concluya nuestro mandato, es septiembre. Sí, y aparte de estos 3 puentes, ya nosotros estamos por terminar los ingenieros militares, el Otay 2 en Tijuana, incluso ya les ganamos a nuestros vecinos, hermanos, del otro lado, porque les corresponde a ellos hacer lo mismo. Y ellos todavía no terminan, pero ya va a ser un avance, vamos a inaugurar ya ese paso, Otay 2, y estamos llegando a arreglos para facilitar esto para la gente de Tijuana que viaja y que tarda mucho en pasar, que se llenan los puentes. Estamos llegando a un arreglo para que, aunque no esté terminado del otro lado, ya se pueda usar la nueva garita, el nuevo paso de Otay 2. Porque ese sí va a estar terminado en septiembre. Entonces, hablamos con el presidente Biden, muy respetuoso, y van bien las cosas. Este viernes va a haber una reunión en Washington para ver proyectos entre empresarios mexicanos y estadounidenses, y van a asistir la secretaria de Relaciones Exteriores, va el almirante Ojeda y se va a tratar también el tema de el apoyo a nuestra república vecina, nuestro hermano pueblo de Guatemala. Esto es viernes y son muy buenas las relaciones. Bueno.
exportaciones como consecuencia, ¿no pone en aprietos a México de este lado de la frontera? No, no, porque nosotros venimos ayudando y se tienen muy buenas relaciones con gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido la voluntad, lo digo cariñosamente, de parte del gobierno de Estados Unidos, de que se llegue a un buen arreglo con Cuba, por ejemplo. Y ese buen arreglo con Cuba significa quitar el bloqueo. Ya. Entonces, pues eso afecta, desde luego, la economía, el bienestar en Cuba, y eso lleva a que se incremente la migración. Entonces, en tanto no hay ese arreglo, nosotros ayudamos. Incluso hay una actitud muy conciliadora del gobierno de Cuba. Sin embargo, respetuosamente lo digo, los políticos de Estados Unidos están anclados en el pasado. Pero desde hace mucho tiempo están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad. Entonces, usan el asunto de Cuba, bueno, el asunto migratorio, con propósitos políticos, electorales, sacan raja, a veces hasta dinero, los legisladores, por mantener posturas que en vez de ayudar a resolver problemas, los complican, y no solo eso, hacen sufrir a la gente. ¿Qué culpa tiene el pueblo cubano de las políticas de los dirigentes? ¿Por qué se va a hacer sufrir a un pueblo? ¿Cuál es el derecho que se tiene? Es una violación flagrante a derechos humanos. ¿Cómo me vas a bloquear? ¿Y no me vas a permitir acceso a mis alimentos, a mis satisfactores básicos, nada más porque no te gusta la forma de gobierno de mi país? Y lo que quieres es que yo, por hambre y por necesidad, me rebele en contra de mi gobierno. Es muy atrasado ese discurso, esa manera de pensar. Entonces, como hay
todavía eso, pues nosotros ayudamos en lo del asilo, y en otros casos. ¿Deporten a México y México los va a regresar a sus países? Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué? Llegan a México y luego… Nosotros no tenemos problema. Nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero ¿por qué triangular? ¿Por qué no el acuerdo directo? Y así en otros casos. De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden. Y yo creo que no estaba completo el comunicado, pero hablamos mucho de Guatemala y hablamos mucho del apoyo a Centroamérica, al Caribe, a toda América Latina, atendiendo las causas. Y él está consciente, pero pues hay elecciones en Estados Unidos. ¿No sienten ustedes que ya ahora hay un ambiente distinto? ¿No? Después de que pasaron las elecciones. O sea, ya empezó así ya a bajar el calor ya, o sea, es que estaba, pero… ¿Eh? Sí, digo, todavía hay, pero… Pero no, es que todo era eso. Eso en todo el mundo, En todo el mundo. Hay elecciones y… Encienden las pasiones, pero hay, por eso, el caso, con mucho respeto, ¿no?, a la señora Denise y otros, ¿no?, pero me llamó la atención y me dio risa Pedro Ferriz, dice, me fui a dormir y me levanté, dice, y pensé que había sido una pesadilla, pero cuando desperté era real, era real, sí. Entonces, y yo lo digo sinceramente, quienes más me preocupan es gente buena, de clase media, que es muy susceptible. O sea, porque por eso estos son unos ingratos y son muy responsables. Me refiero a los de arriba y a los que difunden mentiras y manipulan. Porque la gente es buena. La gente del pueblo, de cualquier clase social. Entonces, pues todos tenemos nuestros defectos o deformaciones, todos, no somos perfectos. Entonces, como si nos estudiaran, como si se tratara de psicología social. Entonces saben
qué es lo que nos gusta, nos estimula, y ahí van. Narcopresidente, no, sí. Sí fue a ver a la finada mamá de Guzmán Loera. Ahí está la foto saludando. Pues sí, ¿sí? Ahí está. Y luego, Anabel, ¿no? Si fue 14 veces a Sinaloa, a Badiraguato, y, bueno, ¿por qué fui tanto tiempo a Badiraguato? Y voy a seguir yendo, espero, porque estamos construyendo un camino importantísimo por la sierra. Hicimos caminos en toda esa región y aplicamos el programa Sembrando Vida y mucho apoyo para contrarrestar con empleo, con programas de bienestar, con atención a los jóvenes, el que optaran por las conductas antisociales. Entonces, van a encontrar en la Sierra de Durango y en la Sierra de Sinaloa y en la Sierra de Chihuahua el programa Sembrando Vida. En ejidos, en las comunidades, y construimos el camino de Badiraguato a Guadalupe Calvo, Chihuahua, Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y por eso fui, tampoco 14 veces, pero sí creo que como 5 he ido. Y a Sembrando Vida, ¿sí? Digo, no solo al camino. Camino, fui tres veces a ver el camino. Y ya está, terminado. Y fui también a Tamazula, Durango, varias veces, que está atrás de Culiacán, que pertenece a Durango, y se hizo un camino importantísimo que ya se inauguró de Tamazula a Canelas, Durango. Y antes de que yo termine, voy a inaugurar un camino importantísimo de San Ignacio a Tayoltita. San Ignacio, Sinaloa, a Tayoltita, Durango. ¿Saben cuántas horas hacen todavía los de Tayoltita para ir a la capital, Durango? 6-8 horas. De 6 a 8 horas. Bueno, es que yo viví todo eso, porque yo recorrí todo el país, conozco, tengo esa gran dicha, todo México. Y me acuerdo que en un viaje le decía a la gente, ¿y por qué no, de en vez de ir hasta Durango, les queda más cerca Sinaloa? Y muchas historias, pero siempre me quedé con eso. Es más fácil acercarlos a San Ignacio y de San Ignacio a Mazatlán o a Culiacán. Entonces, hay dos versiones. Una, no queremos por la cuestión del narcotráfico.
Y la otra, que no querían los comerciantes de Tayoltita porque les significaba competencia. Bueno, una vez me encontré al hijo de el Chino Ley de Sinaloa, al ya falleció, uno, es una familia que es ejemplar, uno de ellos fue embajador en China, otro un comerciante muy especial, otro un constructor, hay por ahí un nieto, todo. Entonces, pero un hijo del antiguo Ley, del papá. Y me lo encontré en el aeropuerto y dice, todavía no era yo presidente. Y conoce todo, Sinaloa, sí, conozco. Son 18 municipios. Y todo México, sí. Y conoce Tayoltita, sí, como no, es San Dimas, el municipio. Y Tayoltita es la cabecera municipal. Se queda así. Digo, pero ¿por qué me preguntas de Tayoltita? Porque ahí se fue a refugiar mi papá cuando la persecución a la comunidad china. Es que Tayoltita es un pueblo minero importantísimo. Ahí estuvieron ingleses, ahora hay canadienses, todavía no terminan de extraer oro de las minas. Pero apartado completamente. Y ahora deben de estar contentas toda la familia por el camino. No sé si los comerciantes, pero yo creo que sí. Porque les va a ayudar mucho. En vez de esas 6 horas, van a ser 3 a Mazatlán. Es lo mismo de Tamazula, que pertenece a Durango, pero de Tamazula a Durango deben de ser 10 horas. Y de Tamazula a Culiacán es 1 hora y media. ¿Y por qué es importante Tamazula? Pues ahí nació, en Tamazula, Durango, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Pero ya vámonos, ¿no? A desayunar. Sin lista. Bueno, que la pasen bien.